Gracias, Arturo. Bueno, estamos con la persona que fue el centro de la atención durante los últimos días, el padre o expadre Javier Fernando Riquelme. Javier Riquelme, buen día, ¿cómo le va? Un gusto para usted y todos los tucumanos que tengo esta bendición de poder estar con ustedes. Bien. El título en la Gaceta decía, dejó los hábitos para ir a trabajar con el gobierno, para ir a trabajar con Alperovich. ¿Esto es así? Esto es así, pero el periodista omitió mis motivos personales, no ahondamos en esto, justamente mis motivos personales es porque cuando tuve este encuentro con el obispo durante 3 meses que vinimos propagando, preparando mi retiro un poco, fue también expresarle este sentido de vida para formar mi familia, formar mi familia. Esto lo sabe la comunidad de Ranchillos, lo saben todos los medios, pero a los periodistas les interesó más esta noticia boom, tal vez, de entrar a trabajar en la política. Usted hizo una entrevista con la Gaceta, usted explicó sí, su posición. Yo usted dije dice que el enfoque, mis motivos personales. El enfoque que se le dio no era el que correspondía. No, y el motivo que le dieron fue totalmente esto. Seguramente que también para ellos fue un llamado de atención esto. Me siento complacido realmente inmediatamente de haber ido a pedirle trabajo al gobernador, de haberme respondido positivamente.